más de su noticiero cultural, Me Toca Este Mundo. Soy Ainda Macías. Buenos días, Kevin. Buenos días, Ainda. Buenos días a todos y a todas. El 26 de agosto del 2021 será recordado como el día en el que se ganó una batalla a favor de los derechos humanos de las infancias trans en Ciudad de México. Este día se dio un gran paso para garantizar que las infancias y juventudes trans vivan sin discriminación y con igualdad de derechos. Así es, Ainda. El 27 de agosto se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los lineamientos para garantizar los derechos humanos para el reconocimiento de identidad de género en la Ciudad de México de las personas adolescentes. Esto garantiza que los adolescentes de 12 años en adelante que vivan en la Ciudad de México puedan cambiar su nombre en todos sus documentos oficiales de acuerdo con su identidad autopercibida de género. Hablaremos más de esto con nuestra invitada del día de hoy. Pero antes, veamos esta cápsula para entender qué es la identidad de género. Los órganos sexuales con los que nacemos indican si somos machos o hembras de la especie humana. Hablamos de características biológicas. El género, en cambio, es una construcción social y cultural. En función de las características sexuales de nacimiento de las personas, se les atribuyen determinadas características psíquicas, afectivas, de comportamiento, culturales y sociales. ¿Cómo es ser masculino y femenino según la publicidad? ¿O según nuestros padres? ¿O según el lugar donde vivimos? Los atributos varían, pero el género es algo aprendido. La identidad de género es la percepción que tiene una persona con respecto a sí misma, ser mujer u hombre. Esta identidad puede coincidir o no coincidir con el sexo de nacimiento. Cuando coincide, se es cisgénero. Cuando la identidad de género no coincide con el sexo de nacimiento, se es transgénero. Hay mujeres cisgénero y mujeres transgénero. Lo mismo con hombres. Pueden tener una identidad cisgénero o transgénero. La identidad de género que no es binaria, que no se identifica por completo ni con hombre o mujer, se conoce como género fluido o queer. La expresión de género es la manifestación del género de la persona. Puede incluir la forma de hablar, manerismos, modo de vestir, comportamiento personal, modificaciones corporales, entre otras. Y por último, la orientación sexual se define por la atracción erótica afectiva de las personas, y esta no tiene nada que ver con nuestra identidad o expresión de género. La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació ni la fecha en que vino al mundo. La identidad de una persona consiste simplemente en ser, y el ser no puede ser negado. José Saramago. Es muy importante recalcar que la identidad de género no es una decisión ni un capricho. Es una expresión de la identidad de la persona y no se trata de un tema que esté de moda. Personas transgénero han existido siempre, pero por no adecuarse al mundo en el que todas las personas son heterosexuales y cisgénero, no han tenido visibilidad. Por eso, es indispensable y urgente que luchemos por un mundo donde no exista ningún tipo de discriminación y todos tengamos los mismos derechos, sin importar nuestra raza, color de piel, orientación sexual, identidad de género, religión e ideas políticas. Para hablar de lo que implica el reconocimiento de la identidad de género para personas adolescentes trans y sensibilizarnos más respecto a este mundo que nos toca a todos vivir y mejorar, invitamos a Tania Morales. Tania es activista, transfeminista, abogada, historiadora del arte y madre de un chico trans. Juntos fundaron la asociación Infancias Transgénero. Tania, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Primero, empecemos por lo básico. ¿Qué es ser una persona trans y una persona cis? Hola, muchas gracias por la invitación y estar aquí con ustedes. Pues bueno, cuando hablamos de personas cis o personas trans, nos tenemos que remontar un poquito a la historia de lo que sucede cuando nacemos todas las personas. Se identifica una persona en relación de sus genitales. Entonces, cuando vemos los genitales de una persona, decimos a una parte del cuerpo, a un pene, le corresponde el género masculino, o a una vulva le corresponde el género femenino. Y entonces, generalmente, lo que hacemos es imponer un género. Hoy sabemos que no existe ninguna correlación
entre un tipo de órganos sexuales y el género, pero así funciona. Entonces, a todas las personas se nos impone un género en el momento del nacimiento, pero a veces algunas personas no vivimos el mismo género que se nos impuso. A las personas cuyo género es distinto al impuesto en el momento del nacimiento les nombramos personas trans o transgénero. Y a las personas que nos identificamos con el género impuesto en el momento del nacimiento nos nombramos personas cis o cisgénero. ¿Un niño o una niña trans en México puede vivir su identidad de género libremente? Esa es una gran pregunta. Pues eso intentamos. Tenemos varios avances actualmente. En la historia, las personas trans no podían vivir en sus primeros años de vida respetadas con su nombre y con su género, porque desconocíamos de qué se trataba el tema. Hoy hay muchos avances, tanto de conocimiento como de legislaciones y políticas públicas. Entonces, hoy podemos decir que las personas trans, niñas, niños, adolescentes, pueden vivir libremente su género siempre y cuando las familias o las personas alrededor de estas personitas entiendan de lo que estamos hablando y les permitan crecer de manera libre y de manera informada. ¿Con qué dificultades se encuentran las infancias trans en nuestro país? Pues, las infancias trans se encuentran con una serie de dificultades en nuestro país, comenzando por a las personas, casi siempre las educamos como personas cisgénero, como si pensáramos que realmente su género corresponde, el género impuesto corresponde al género vivido. Y esto implica que no les damos la posibilidad desde sus primeros años de vida de conocer que existen otras posibilidades de vivir el género. Entonces, a veces las infancias trans tienen que esperar a tener 18 años para poder vivir de manera oficial como viven. Nosotros como jóvenes, ¿qué podemos hacer para ayudar a eliminar esas dificultades? Uy. Las juventudes pueden ayudar de muchas maneras. Por ejemplo, cuando veas a una persona, no asumas que es una persona cisgénero. Siempre preséntate con tu nombre y con tus pronombres. Cuando alguien te pida que le llames con un pronombre diferente, como él o como ella o como ella, respétalo. Es importante para su vida. Y cuando escuches que alguien se burla de una persona trans, que hace algún chiste, comparte un meme, tú siempre puedes decir esto no está bien y no participar de estas burlas. El 27 de agosto de 2021 es una fecha histórica para la lucha de los derechos humanos de las personas trans en la Ciudad de México. ¿Nos podrías contar por qué y qué implica todo esto? La jefa de gobierno de la Ciudad de México emitió un decreto. Este decreto lo que implica o lo que dice este decreto es que las personas que hayan cumplido 12 años y sean originarias de la Ciudad de México pueden realizar un trámite administrativo para poder reconocer su identidad de género y lograr tener un nombre en su acta de nacimiento con el que ya viven. Y eso es algo fantástico porque los derechos humanos son para todas las personas, no solo para las personas cis o las personas mayores de 18 años. Y por último, de nueva cuenta, la voluntad de la persona de 12 años en adelante es la que importa. Es decir, este trámite, quien lo va a efectuar es la persona de 12 años en adelante acompañada por alguna de las personas que ejerzan patria potestad o tutela. Y eso es un avance muy importante también en términos de derechos de niñas, niños y adolescentes. Después de este logro en la batalla legal, ¿qué más falta por hacer? Uy, pues todavía tenemos muchos temas pendientes. Por ejemplo, necesitamos que haya un procedimiento así de fácil para personas menores de 12 años. Yo trabajo con familias y con niñas, niños, niñes y adolescentes trans. Y lo que puedo decir es que a partir de los 5 años, la persona ya nos dice cuál es su identidad de género. También hay personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros binarios, ni hombre ni mujer. Y para estas personas no tenemos una forma de reconocerles una
una vivencia no binaria en el género. Ese es un siguiente reto. Pues necesitamos que el sistema educativo tenga, pues desde sus instituciones, una forma de decirles a las escuelas que deben tratar con nombre y con género vivido y solicitado a la personita trans. Y bueno, pues hay varias cosas que tenemos que hacer todavía, sobre todo la social. Tania, gracias por acompañarnos. Si tuvieras que dejar una pregunta al aire para que nosotros la meditemos, ¿cuál sería? Mi pregunta para ustedes sería, ¿desde qué edad supieron que eran hombres o que eran mujeres? ¿Y cómo les hubiera gustado que les trataran en caso de que no se hubieran identificado con el género que les impusieron? Hasta pronto. Hasta pronto y gracias por la invitación. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, de los 6.8 millones de adolescentes que viven en México, 81 mil tienen una identidad de género distinta a la asignada al nacer. Para seguir aprendiendo de este tema, conoceremos a Lía García, la novia sirena. Lía es escritora, pedagoga, activista trans y artista del performance. Veamos esta cápsula. Bueno, yo soy Lía García, me conocen como la novia sirena. Nací aquí en la Ciudad de México, siempre he estado aquí y aquí es donde inicia mi historia y sobre todo donde mi raíz está sembrada. Para definirme, me interesa fragmentarme porque creo que soy un collage de emociones, un collage de colores y un collage de posibilidades transformadoras. Soy escritora, me interesa escribir poesía trans, literatura infantil y juvenil. Y soy artista del performance y me formé como pedagoga. Siempre me interesó la educación, por supuesto una educación basada en las pedagogías radicales, por la emancipación del cuerpo, por la defensa de la vida y también la pedagogía popular. Entonces, pues todos estos años me he dedicado a entrecruzar un trabajo pedagógico con un trabajo artístico y ahora con un trabajo poético y de escritura. Me interesa llevar a cabo encuentros afectivos, así les llamo yo, a esos encuentros donde yo convoco a la gente para que entremos en una dimensión que las personas no valoran en este mundo, que las personas ni siquiera reconocen, que es la dimensión afectiva y de la ternura radical. Las personas trans siempre hemos sido objetos de estudio en el mundo, siempre se intenta saber quiénes somos por medio de discursos médicos, psiquiátricos, académicos, pero nunca se nos pregunta por el sentir. Entonces, mi proyecto de vida es ese. Es un proyecto en el cual pues yo he activado desde la ternura radical todo mi activismo pedagógico, poético, artístico y sobre todo cuando salgo a las calles a exigir justicia por todas las nuestras, les nuestres y los nuestros que desafortunadamente ya no están en este plano de lo real. Pues México es el segundo país a nivel mundial en presentar más crímenes de odio hacia personas de la disidencia, empezando esas cifras con cuerpos de nosotras, las mujeres trans. Entonces, toda mi lucha es una lucha por defender el territorio, defender la vida y defender eso, los afectos y la ternura, la posibilidad de amar, de ser amadas y la posibilidad de transformarnos desde lo más potente que existe en nosotras y en nosotres, los sentimientos. Para nosotras no existe el tiempo progresista, lo que va hacia adelante. El futuro es algo muy complicado porque no tenemos la certeza de si vamos a llegar a una edad que rebase la expectativa de vida que tenemos las personas trans en Latinoamérica, que es de 35 años. Por eso el tiempo trans es un tiempo transfigurado, transfronterizo, que se desborda, un tiempo en espiral, que todo el tiempo está girando y girando y girando como el espiral, somos espirales. Y ahora, vayamos con nuestra entrevista con Lía. Muchas gracias por estar con nosotros, Lía. Bienvenida. Platícanos, además de escritora y pedagoga, eres artista del performance y activista. ¿Cómo relacionas estas áreas de tu vida? Bueno, para mí ha sido muy importante a lo largo del tiempo
luchar por los derechos humanos de las personas trans. Y a mí me interesa mucho la educación artística, me interesa aparecer en espacios de complejidad y decirles que el arte lo transforma todo, que la educación lo transforma todo, y que cuando el arte y la educación se juntan, detonan muchas, muchas cosas realmente especiales y poderosas. ¿Qué papel juega la identidad en tu trabajo? Bueno, la identidad es central en mi trabajo porque yo soy defensora de los derechos humanos de las personas trans como yo, que nos hemos escapado de las identidades normativas. Existimos otras personas, otras identidades, con otros cuerpos. Somos personas históricas. Esto quiere decir que en los archivos históricos de la humanidad hemos estado siempre presentes las personas trans. Hemos estado presentes los cuerpos que, pues justo, desobedecemos a este sistema binario, a este sistema patriarcal. Y en mi trabajo me interesa recuperar esas identidades que han existido siempre y que hemos sido violentadas a lo largo de la historia. Y que la identidad es un asunto personal. Recuerden que cada quien elige su propia identidad. La identidad no es algo que se tenga que debatir, que se tenga que explicar. Es un asunto personal de libertad, de dignidad y, por lo tanto, de resistencia. ¿El arte es política y por qué? Como dice la profesora feminista Mónica Mayer, existe el artivismo. Es decir, cuando el activismo dialoga con el arte, pues se convierte en artivismo y entonces estamos proponiendo un arte que transgrede, un arte que cuestiona. Me parece que las prácticas artísticas políticas son aquellas que cuestionan, que subvierten, que conmueven. El arte es político cuando lo hacemos las personas trans, los cuerpos de la periferia, los cuerpos migrantes, los cuerpos que hemos desobedecido a este estado y que por lo tanto estamos en un estado vivo de vulnerabilidad, donde las personas entren en contacto con otras estéticas, con otras imágenes y espacios donde la ternura radical, que es ese momento en el que conectamos con nuestra niña, nuestro niño, nuestro niño interior y esas cosas hermosas como conmovernos, enternecer, sentir emoción, pues se hagan presentes en el acto educativo. Y en ese momento el arte se convierte en una propuesta política porque hemos tomado nuestra herida como el punto de inicio de toda la creatividad que hacemos en nuestras prácticas artísticas. ¿Cuál es la situación de las mujeres trans en México? Bueno, la situación política de nosotras, las mujeres trans en este país, es que vivimos, como dice Lorena Wolfer, en un estado de emergencia. Esto quiere decir que hemos combatido históricamente la violencia, a pesar de todos los prejuicios, de todos los estereotipos, de todos los estigmas que se colocan sobre nuestros cuerpos. Somos mujeres históricas que nos la pasamos creando nuevos escenarios, nuevas formas de habitar el mundo, que luchamos por la visibilidad, que luchamos por un mundo que nos incluya, un mundo que nos abra la posibilidad de poder disfrutar de la vida y que luchamos también por la alegría, como diría Kenia Cuevas, nuestra venganza es ser felices. Y eso buscamos, ser felices. En la cápsula que vimos, mencionaste que las personas trans viven el tiempo de manera distinta. ¿Podrías profundizar más en este tema? La manera que tenemos las personas trans de entender el tiempo es muy diferente. Para nosotras el tiempo no es lineal, el tiempo es como una espiral. Pero las personas trans hemos nacido una vez más, aún en vida. Cuando decidimos transitar entre los géneros, volvemos a nacer. Es un nacimiento nuevo, muy hermoso, y podemos nacer todas las veces que queramos. Entonces, eso rompe el tiempo lineal. Nos han hecho creer que las cosas que hemos elegido son definitivas, pero siempre vamos a tener la posibilidad de cambiar nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestros afectos, nuestra manera de querer, los cuerpos que nos atraen. Solo es cuestión de dejar el miedo atrás. Que todo se transforma, que todo cambia, que todo se mueve, que nada es definitivo y que nada es para siempre. Entonces, entender el tiempo de las personas trans es entenderlo como un tiempo que se transforma, que transmuta, que cambia y que, pues justamente, trae nuevas cosas a la existencia humana. Por último, si tuvieras que regalarnos una pregunta para meditar, para pensar, ¿cuál sería?
sería ¿qué hay de ti en mí? ¿Y qué hay de mí en ti? Porque es importante que nos miremos en las otras personas. Es importante que nos busquemos en lo que nos parece extraño, en lo que nos parece diferente, en lo que nos parece ajeno. Es importante que hagamos una reflexión profunda sobre quiénes somos, qué hemos elegido para nuestra vida. Hay que darnos cuenta que el mundo es inmenso, tanto como los caminos de la identidad y del cuerpo. Y que pues no está mal escaparse de vez en cuando de las normatividades que nos dicen que tenemos que seguir. Entonces yo les diría eso, mírense en mí, encuéntrense en mí. Y también quiero que tomen esta experiencia de vida como lo que les pueda hacer encontrar la ternura, enternecerse, conmoverse. Lía, gracias por compartir con nosotros un poco de tu vida y tu trabajo. ¿Te gustaría dejar tus redes sociales para quienes gusten seguirte? Mi Instagram es dulce-cucarachita@. Y pues nada, soy Lía García, la novia sirena. No se olviden que aquí estoy para desobedecer con ustedes y para buscar la ternura. Muchísimas gracias, Lía. Hasta luego. Les quiero y gracias por escucharme de manera tan radical y amorosa. Kevin, ¿habías pensado en las preguntas que nos regalaron nuestros invitados? No cabe duda que el mundo que nos toca es responsabilidad de todos y entre todos podemos hacer un lugar mejor. Si queremos conocer más profundamente un tema, investiguemos para poder opinar. La mejor arma para derribar los prejuicios es la información. En mi mundo ideal, esperaría que la sociedad nos muestre su solidaridad, respeto y apoyo para que todos los niños y personas trans llevemos una vida feliz, porque todos tenemos los mismos derechos, al final todos somos iguales. Soy Yael y tengo 13 años y mi mundo ideal es en el que no existan más asesinatos de odio, que las personas trans sean respetadas y que todas las niñas trans sean amadas y aceptadas por su familia. Y que se haga valer nuestro derecho a la identidad autopercibida y el libre desarrollo de nuestra personalidad. Las preguntas que nos enviaron nuestros invitados son una buena puerta para reflexionar. Platica con tus amigos y familia acerca de la identidad trans y comparte tus reflexiones en nuestras redes. Nos vemos en la próxima emisión. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visítanos en jovenesencasa.c.gob.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube.